Debido a que los ruidos cardíacos tienen un tono bajo, es muy importante, porque esto es difícilmente audible para el oído humano, es importante, decía, que el ambiente donde se va a hacer el examen del paciente se encuentre bastante silencioso y confortable, con el objeto de que el examinador no tenga ninguna interferencia y pueda concentrarse y escuchar tranquilamente los ruidos cardíacos. Es importante mencionar también que a veces los escalofríos o los movimientos del paciente pueden provocar ciertos ruidos adventicios que pueden alterar el verdadero sonido de los ruidos cardíacos. También es importante la temperatura del estetoscopio para evitar que el paciente sienta algo frío que se está posando en su pecho. Para esto recomendamos frotar suavemente el diafragma del estetoscopio sobre la palma de la mano, y con eso se puede calentar un poco y que el paciente sienta menos el efecto de la puesta del estetoscopio. Otro aspecto que es importante es el orden. ¿Es necesario que sigamos un orden riguroso? En nuestra experiencia recomendamos que lo más importante no es tanto el orden, sino el hecho de que se ausculten todos los focos sin excepción, sin olvidar ninguno. Otro aspecto que es importante es que cuando el examinador esté poniendo el estetoscopio sobre cada foco, lo haga despacio, se concentre en cada foco y vaya avanzando poco a poco, sin prisas y sin rozar el pecho con el estetoscopio. Los focos de auscultación cardíaca pueden dividirse, para comodidad, en dos grandes grupos: los focos de la base y los focos de la punta. Los focos de la base, se empieza por el foco aórtico. Esta es la zona de proyección de los ruidos valvulares aórticos que corresponde a la porción suprasigmoidea de la arteria aorta. Está localizado en el segundo espacio intercostal derecho y la línea paraesternal derecha. Luego está el foco pulmonar. Este está localizado a un lado del foco aórtico, exactamente en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraesternal izquierdo. Inmediatamente abajo de este foco está el foco aórtico accesorio o de ERB, que está ubicado en el tercer espacio intercostal, margen izquierda del esternón, y corresponde con la proyección hacia el ventrículo de los fenómenos valvulares aórticos, en especial los dependientes de la regurgitación valvular. Enseguida encontramos los focos de la punta. El primero es el foco mitral, llamado también apexiano o apical, y corresponde al área de la punta del corazón. En este foco se escuchan mejor los ruidos originados de la válvula mitral, debido a que existe mayor contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal. Está localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular. Y por último, el foco tricuspidio, que corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide y está situado
en el cuarto espacio intercostal izquierdo al borde external inferior izquierdo. Antes de proceder a la auscultación del paciente, queremos recordarle que los ruidos cardíacos son cuatro, pero generalmente los que más se mencionan son el primero y el segundo ruido, que es de los cuales hablaremos ahora. ¿Qué es lo que produce el primer ruido cardíaco? Es el cierre de las válvulas auriculoventriculares primordialmente. Esto provoca ese primer ruido que va a coincidir con la sístole. De manera que cuando ustedes quieran identificar el primer ruido y diferenciarlo del segundo ruido, se recomienda tomar el pulso radial o el pulso carotídeo. La onda pulsátil va a coincidir con el primer ruido cardíaco. Inmediatamente después se escucha un pequeño silencio, seguido de un segundo ruido. Este segundo ruido tiene dos componentes y corresponde al cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. A veces la pulmonar se retrasa un poco y se nota como el segundo ruido como desdoblado porque se atrasa la parte pulmonar. Esto se fusiona durante la expiración y se separa durante la inspiración, y es lo que se llama desdoblamiento. El tercer ruido que se puede escuchar sobre todo en niños y en personas jóvenes, y el cuarto ruido que prácticamente es inaudible. Ahora vamos a proceder a la auscultación de los focos cardíacos. Se recomienda siempre que el examinador esté del lado derecho del paciente, por lo que me trasladaré hacia el otro lado. Ahora vamos a proceder a la auscultación de los focos cardíacos. Recordemos siempre que el estetoscopio debe estar a una temperatura similar a la corporal para que sea más agradable y menos molesto para el paciente. Procedemos a examinar en este momento el foco aórtico. Como ustedes recordarán, está localizado en el segundo espacio intercostal derecho y línea paraesternal. Escuchemos. Avanzamos despacio hacia el siguiente foco, que es el foco pulmonar, que está localizado en el segundo espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierdo. Escuchemos. Recordarán el foco de Herve o foco aórtico accesorio, localizado en el tercer espacio intercostal izquierdo y línea paraesternal izquierda. Oigamos. Luego de los focos de la punta, pasamos al foco mitral en la línea medioclavicular y quinto espacio intercostal izquierdo. Escuchemos el foco mitral. Por último, pasamos al foco tricuspidio, localizado en el cuarto espacio intercostal izquierdo y la línea paraesternal del mismo lado. Como ustedes pudieron observar, es importante detenerse en cada foco de auscultación, identificar bien los diferentes elementos, el primer ruido,
el segundo ruido, el pequeño silencio, el gran silencio, avanzando despacio y tratando de no rozar la piel del paciente, porque esto puede provocar ruidos adventicios que nos pueden confundir. Esperamos que esto haya sido de beneficio en el aprendizaje de la auscultación de los focos cardíacos.